Muy bien, amigos ganaderos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde la ganadería GS. No hay duda que obtener un buen ejemplar es muy importante para todos ustedes, y quizás la vida útil del toro rejero, si es que lo utilizan así, o quizás si lo ordeñan para obtener su genética, quizás esté llegando a su final la vida útil de este. Pero acá en ganadería GS les tenemos un buen grupo de alta calidad, de muy buena genética. Acá Giovanni nos va a contar lo siguiente sobre esos ejemplares. Hola Cristian, un saludo a los amigos que ven tu prestigioso canal El Salvador en el Campo, y pues contentos porque hemos podido realizar otra importación desde Costa Rica con la raza Gir, con muchas características lecheras, embriones de muy buena calidad. Vienen hijos de Génica, de Montevelo y de otros toros muy buenos que ahorita están en los mejores rankings a nivel mundial, se puede decir, porque Brasil es el mundial en la raza Gir lechera. Qué bueno, Giovanni. Vamos a ir viendo algunos y pues nos cuenta algunas características sobre la edad, su genética. Por ejemplo, aquí están 5 ejemplares disponibles, ¿verdad? Sí, acá tenemos 4 machos, 4 embriones. Hay 2 machitos, andan entre 12 a 14 meses y andan otros de 10 a 12 meses. Para la persona que tenga ya su toro, que ya lo ha trabajado 5, 6, 7 años, ya puede ir metiendo un torito de esto, porque ya esto no es calidad, es alta calidad. Acá el ganadero va a mejorar enormemente si mete un animal de esto. Pues primero su genética, lo que traen las bolsas de estos animales muy buenos, características muy buenas en la raza Gir, con características lecheras, músculos planos, un viril alargado, una costilla amplia, un lomo recto, un cuello limpio, su jiba bien puesta en la paleta, unos aplomos muy buenos, porque eso de los aplomos le ayuda al ganado para andar en lugares que no son muy planos. Esas características tienen que ver también los amigos ganaderos en la raza, de cualquier raza puede ser, porque si las características de estos aplomos no son medias metidas así y son muy rectos, le va a dar problema al animal cuando anden en lugares o cerros, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Lugares que no son planos. Exacto, y mira qué buen detalle que comentabas al inicio, ¿verdad? Prácticamente son animales de alta genética seleccionados, y es que realmente en esto de selección, pues muchos tienen un concepto erróneo, ¿verdad? Algunos quizás vendan solo pensando en el pisto, y quizás no en el animal en sí, que posea buenas cualidades para venderlo y que los amigos pues sean de buena genética, ¿verdad? ¿Qué puedes decir tú de esto, de las ventas a nivel general, en que a veces quizás se conoce muy poco o nada del ejemplar a comprar? Vea, yo siempre en los canales con usted trato de orientar a los clientes, a los que van a obtener un toro caro, porque la genética nunca es barata, pero la genética, ahora la raza es otra cosa. La raza, usted puede comprar cualquier animal en la raza, de cualquier raza, sea europea o sea cebucana, pero si es regular, no tiene el valor que tiene un animal que traiga una genética real, pues, porque, vaya, por ejemplo, yo soy el distribuidor de la lechería allá en Costa Rica, la Odisea, del doctor Franklin Mora. Nosotros le damos garantía de estos animales. ¿Por qué? Porque el doctor Franklin, él ordeña, él hace los embriones de toros top a nivel mundial, se puede decir. Entonces estos animales vienen de las vacas mejores del doctor y de toros top a nivel de Brasil. Entonces acá hay una garantía. Tal vez no puede ser un muñequito del animal o bien figuradito, pero la genética que traen estos animales le va a dar muy buenos resultados al amigo ganadero. Muy bien, y es que en ganaderías así grandes, igual a las que hay actualmente acá en El Salvador, siempre hay una selección de animales a vender, porque a veces pues quizás animales nacen y no con muy buenas cualidades, porque hay cierto porcentaje en que la genética falla usualmente, ¿verdad? Sí, claro, eso indiscutiblemente es así. Yo siempre he dicho que la raza Gir es una selección. De 10 vacas le van a salir 4 buenas, otras regulares y otras quizás malas, pues que le van a dar solamente para la cría. La ventaja en la raza Gir hoy actualmente es que un animal, por muy regular que sea, tiene su precio en la raza Gir. Entonces el amigo que compra una vaca Gir no pierde, porque ya en dos partos o un parto le puede sacar la inversión que ha hecho en el animal. Fíjate que hay un amigo que me escribía pues no hace mucho y contaba de que ¿cómo es posible? ¿Será que me están mintiendo? Que tienen genética ¿qué? Brasileña, costarricense, mexicana. ¿Qué puedes decir tú al respecto? Es que en todos los negocios existe la picardía y la mayoría de comerciantes pues quizás no somos muy honestos. Y como dicen también que el papel aguanta con todo. El registro de un animal es un valor agregado, pero lo que está a la vista, como dije, no necesita anteojos. Lo que tiene que hacer el amigo ganadero para comprar un animal es que le vea características. Si un animal en la raza Gir lo ve demasiado bonito, bien redondito y todo eso, ese animal es bonito para carne, pero lechero no le va a ser muy lechero. ¿Por qué? Porque un animal entre más músculo plano es, más costilla amplia, un lomo recto y una caja bastante grande, ese animal dice que va a ser, las hijas de él van a ser lecheras. ¿Por qué? Porque las características en la raza Gir esas son. Y no nos podemos desviar, pues, no podemos decir este torito porque sea, mire, bien redondito o bien grueso, va a ser Gir lechero. No, eso no existe. Y la persona que vende un animal con registro y que diga Gir lechero, ese registro no es original. ¿Por qué? Porque la raza es raza, características son otra cosa. Exacto, mira, la verdad que hay tanta incertidumbre sobre este tema, ¿verdad? No obstante, como tú comentabas, ¿verdad? Realmente aún hay animales, amigos ganaderos, sin registro que tienen muy buenas cualidades que lo hacen ser más que todo para la leche, ¿verdad? Qué bueno que hemos visto acá algunos animales que pueden ser un reemplazo para la ganadería donde pues, puedan ir, ¿verdad? Porque a veces caduca prácticamente en la raza Gir. ¿Cuánto llega un toro a la edad reproductiva? Bueno, nosotros podemos hablar por nuestra experiencia. Nosotros hemos tenido toros de 16 años en la raza Gir. La raza Gir es de las razas más longevas que existe hoy en día, junto a la raza que le transmite mucha leche a la Girolando. Tenemos vacas de 14 años en producción todavía. Entonces la raza Gir hoy por hoy está dando bastante resultado en la raza cebucana. Muy bien. No obstante, hay más, amigos ganaderos, que mostrarles acá desde la ganadería GS. Recuérdanos, Giovanni, ¿cuál es la dirección para poder llegar acá y pues venir a ver los animales? Pues estamos en calle Internacional, límite, casi límite Morazán La Unión, calle a la frontera de la Matillo. Estamos antes de llegar al desvío de Bolívar. Esa es la dirección que tenemos, orilla de la carretera, no hay pérdida. Qué bueno. Vamos a ver el siguiente grupo de animales, amigos ganaderos, el cual pues ustedes pueden venir a ver y comprarlo, güey. Ya no esperes más. Búscanos como El Salvador en el Campo. Dale like y comparte.